tal, chiquito? Espero que te haya gustado este video. Y a continuación te voy a mostrar las medidas de la casa que acabo de hacer. Bueno, en realidad son muy sencillas. Vamos a empezar con la base, que es de 5. Después, para hacer el círculo, ponemos 2, 1, 2 y después otra vez 5. Y así hasta que cerremos el círculo. Tenemos 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 2. Y se cierra el círculo. Lo hacemos de 4 de altura. En este caso vamos a poner nada más una parte. Y vamos a decidir que aquí va a ser la puerta. Después, alrededor de esto, se va a colocar dos bloques de los adornados, y alrededor de todo lo que pusimos colocamos esta piedra. Entonces así nos quedaría la base. Vamos a completarla y ahí queda. Entonces nuestra pared queda así. Vamos a colocar todo esto de aquí para hacer una demostración del techo. Entonces vamos a poner lo mismo de este lado para que se vea al menos el ejemplo de un lado. Bueno, a continuación lo que tenemos que hacer es un bloque arriba de esto, un bloque afuera. Colocamos el bloque rojo de esta forma, siguiendo los bloques que ya teníamos, la estructura, y quedaría así. Después nos tenemos que salir uno y subir 4, porque aquí va a estar la ventana. De igual forma, siguiendo la estructura anterior, colocamos esto así, ponemos esto así, esto así, y solito va agarrando forma. Entonces, igual, los 4 bloques que había dicho, y aquí es de 3 de ancho la ventana. Aquí hacemos lo mismo, simplemente vamos rellenando. Vamos a poner el relleno de estos de acá y va quedando así. Así que recuerden, es 4 de altura, un bloque de base, 4 de altura aquí, 2 de ventana, 3 de ancho. Si quieren ponerle más, no hay problema. Y después vamos a retroceder 1 y vamos a subir 2 bloques. Ponemos los 2 bloques y de igual forma seguimos la misma estructura que tenemos abajo para no perder la figura. Entonces terminamos eso así. Entonces ponemos 2 de alto y al final una pequeña escalerita, que sea de 2 o de 3, no hay mucha diferencia. Vamos a colocar del segundo y acá igual. Entonces nada más es ir siguiendo la base de lo que ya habíamos construido, y prácticamente la figura se irá haciendo sola y quedaría algo así. Entonces ya nos queda la figura. De ahí en fuera nada más es repetir lo mismo de los otros lados para que quede algo así, o como se mostró en el video. Entonces espero que les haya servido. Nos vemos en otro video. Chao.